Muy buenas, Amánico. Muy buenos almánicos y adiós morbistas. Adiós, morbistas, porque hoy traemos un unboxing. Sabemos que se van a pasar muchos morbistas para ver Oh. lo que mostramos, simplemente para ver las compras. Pero esperamos sobre todo que se pasen los almánicos de pro, que están ahí atentos todos los días, porque hay vídeo todos los días a las 4 horas canarias en estreno aquí en Alma Games, sin faltar a la cita almánica. Y a la cita retro almánica, los lunes, miércoles y domingo hay vídeo en Alma Retro Games, que es nuestro canal retro, youtube.com/AlmaRetroGames, que se pueden pasar por ahí también y suscribirse si les gusta el contenido retro. Y son los almánicos de pro, los que siguen el vídeo diariamente Exactamente. aquí en Alma Games, y lunes, miércoles y Los domingo que en Alma solo ven Retro Games. unboxing son morbistas y aquí Exacto. evidentemente pues no pueden ser bien recibidos, ¿no? Pues vamos allá, muy buenas, Venga, almánicos de bien. vamos Vamos a a ir, o abrir sea, caja. sin Yo pensar, quiero que quitarme esta caja también esto tiene cuanto que durar antes lo menos porque me posible. ocupa mucho Fuera, espacio esta a ver qué caja. sale por ahí. ¡Hombre, mira qué chulo! Pues si me pueden. ¡Ja, A ver, a ver. De este gameplay en el canal, Hay gameplay ¿eh? ya en el canal, sí, Hay gameplay en cierto. el canal. Este es un juego indie de Super Rare Games, en este caso en formato físico, y que se trata de Heaven Dust Collection. Bueno, son dos juegos en uno, ¿no? Son dos Aguanta juegos, aquí esta caja, es un perdón. recopilatorio de dos juegos. Heaven Dust y Heaven Heaven Dust Dust 2. Collection. Y yo estoy, o sea, yo ¡Ole! estoy directamente por no poner tráiler del juego. Que se pasen por el gameplay en el canal. Sí, Que se pasen exacto. por el gameplay en el Pero te canal. Es que no dirán, puede ah, ser. pon gameplay en la Pásate por el edición. gameplay. Pásate por el gameplay y entonces ahí lo verás. Ahí ves cómo es el juego. El juego que Y trajimos, claro. el primero me parece que fue, o uno de los dos Ah, o trajimos. el 2. Creo O que el fue el 2, 2 y el luego 2. creo que compramos Compramos el el 1 también primero. en digital, Sí. porque este juego pues nos llamó mucho la atención, así estilo Resident Evil, bueno, es como una. Sí, intenta imitar, ¿no? Ahí Sí. a Resident Evil. No es como Resident Evil, pero sí recuerda ahí un poco. Sí, es como un homenaje a Resident Evil. Exacto. Aquí vamos a Entonces, estar metidos. es lo dicho, o sea, si estáis viendo este unboxing, no, que no os quede ahí en la cabeza, ah, me paso por los vídeos de unboxing porque son maravillosos. No, 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 o sea, los vídeos de unboxing tienen las horas contadas en este canal. Las Exacto. horas contadas. Aquí tenemos la portada bien para que la vean, porque nosotros quitamos precinto a todo Exacto. y todos los plásticos fuera porque lo queremos Todo jugar. fuera, todo Aunque los tengamos, fuera. como decíamos, en digital, los hayamos jugado, Exacto. los queremos jugar en formato físico, porque Así Physical de is forever claro. y es diferente. Es diferente a tenerlo en digital. Viva el formato físico, ¿Tal? viva Super Rare, que adapta a físico este tipo de juegos que para muchos habrán pasado desapercibidos, de hecho. Sí. Sí, no, Yo no pero era fácil, pero igual no. que el gameplay. Ah, que hay gameplay Sí. en el canal. Ah, no sabía yo. Hombre, ¿cómo que no sabías tú? Si está Algunos en el canal. sí sé que lo vieron en su momento Sí, y en lo su han momento. apoyado gracias a verlo en el canal, que nos lo dijeron, Eso también. que lo consiguieron. En este Pero caso. recomendamos buscar información, buscar los juegos en el canal, en YouTube. Exacto. Asma Games, el nombre del juego. Y es Alma Games, una. espacio y luego el Espacio nombre y del el nombre del juego. juego. Porque Y Alma si Games lo tiene no. que poner todo junto, por cierto. Claro. Y si no, hay listas de reproducciones maravillosas. Hay una de Sí. gameplays, primeras impresiones. Y ahí aparecen todos los juegos que hemos traído Muchísimo. en formato de gameplay. Interior Y utilizado, hay por más en cierto. series. Ah, es una pasada. Y manual, o bueno, o libro de arte, mejor dicho, así pequeñito, pero que se agradece. Porque aquí está incluido en el precio cuando no te incluyen nada, no te están quitando contenido. En otras versiones, por ejemplo, Xbox y Oye, PlayStation, PlayStation, eso es que no horrible, te incluyen nada. asqueroso. Y en Switch hay muchos juegos que tampoco te incluyen nada, pero bueno, las ediciones de Super Rare siempre incluyen Sí. cositas porque están en el precio final, el precio de siempre. No es que pagues un Exactamente. sobreprecio porque te No. incluyan manual ni nada de esto. Así que estupendísimo este primer Venga, juego. vamos con este a ver Vamos qué con sale por este. ahí. A ver, carita sonriente. ¿Sí? Y tenemos juegos por fuera también que son de tiendas. Vamos a ¿Sí? ver qué tenemos por aquí. ¡Oh! Un juego indie que este, no sé si lo trajimos, este, el, la No, demo, no, no. no lo Vale, este tenemos, no. no. Pues Metal Origin. Vale, me sonaba por si había alguna demo, pero no, en este caso no era este. No, lo hemos nombrado varias veces en el canal, en lanzamientos, Ah, eso sí, bueno, Metal en próximos Origin. juegos que saldrán, y además porque se ha ido retrasando poco a poco. Y bueno, pues sí, pues lo hemos conseguido, nos ha llegado, y bueno, pues ahora disfrutarlo, a traerlo aquí En en gameplay, Alma sobre Games, en todo, gameplay. vean Os el esperamos gameplay. en el gameplay. Radar Games, detrás de Os la esperamos en el distribución. gameplay directamente. Y lo tienen eso, en tiendas como Carita Sonriente, por si lo quieren Es apoyar. que es fácil de Es conseguir, fácil. yo. O sea, sinceramente, es que no lo entiendo. No sé cómo le pueden dar tanta importancia a juegos
que tienen tanta publicidad, o muchísima más publicidad que este juego, por ejemplo, entendemos que nos llama la atención, genial. Pero es que hay mucha gente que dice, oh, mira, yo es que veo su canal porque recomiendan joyas indie. No, no, o sea, nosotros no recomendamos joyas indie. Nosotros compramos lo que nos interesa, lo que nos gusta, y simplemente queremos compartir con vosotros los gameplays. Esa es la idea, compartir los gameplays. Esto es una tontería. Esto es aplicar, claro, quitar precintos, esto es y una quitar estupidez. Plástico. Lo importante son los gameplays para que vean cómo funcionan los juegos y ya, en base a cómo funcionan, claro, los juegos. Si es un juego para ustedes, pues lo apoyan y lo buscan. Exacto. Y si nos preguntan, que nos pregunten por privado, no por comentarios o en público, porque eso no tiene sentido. Bueno, vamos a decir en público, no vamos a pasar enlaces ni nada por el estilo, porque esto no es... No, es muy feo, es muy feo, la verdad. Es bastante feo, sí. Es muy feo. Bueno, vamos con este, a ver qué sale por ahí. Otro de caritas sonrientes, ¿eh? Sí, este yo creo que salió hace poco. Hace muy poco le tenemos muchísimas ganas. Y este, si no recordamos mal, trajimos gameplay, bueno, de la demo completa. O sea, la demo completa al canal. Y nos pareció una auténtica maravilla. Este salió hace poco. Es una protagonista femenina y que tiene tres entregas anteriores. Esta es el origen de la protagonista. Y nos encantó desde que lo mostraron. Muchos lo criticaron porque dijeron, esto no es un juego como el que era de la serie principal, pero es que es muy original lo que hicieron en este juego. Y vean la demo en el canal y vean de nuevo cuando traigamos gameplay de este no la van a ver. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Qué bonita la portada, qué bonito el juego. El arte, el estilo artístico de este juego es precioso. Recuerdo que muchos decían también a Okami y a juegos así porque es como pintado a mano. Y es muy bonito, muy chulo. Viva Nintendo y viva Platinum Games. Sí, desarrollo de Platinum Games. Sega. Hombre, claro. Sí, porque creo que la IP le pertenece a Sega, Bayonetta. Y bueno, para el Platinum Games, que son los desarrolladores. Olé. Y bueno, pues ese acuerdo, ¿no? También de exclusividad para que salga en Nintendo Switch, ¿no? Nintendo Switch. Pero bueno, que es lo mejor para que salga en una consola de videojuegos. Exacto. ¿No? Interior utilizado, pero no contiene manual. Esto es muy muy bonito, precioso. Dice, una insólita historia de amistad entre una bruja y un demonio. Viaja junto a la joven bruja Cereza y el demonio Cheshire por un bosque plagado de hadas. Sumérgete en una aventura que parece sacada de un libro de cuentos y descubre los orígenes de la bruja de Umbra. Y es que muy así bien. Descubrimos los orígenes de Bayonetta. Vale. Que a Adrián le encantó. Las tres entregas anteriores son buenísimas. Todas son buenas. Porque luego viene el típico de turno decir, la tercera es la mejor, la segunda es la mejor, o esta es la mejor. No, todas son buenas. Exacto. Y esta también tiene su calidad, la traeremos de nuevo, que ya pues estamos diciendo que trajimos la demo completa y es una maravilla. Apoyen, ojalá tenga apoyo Bayonetta Origins, porque luego vendrán los típicos también que digan que es una joya oculta y que no vendió bien, y entonces lo tengo que vender más caro en el futuro. Exactamente. No, pasando de ellos, hay que comprar ya los juegos y disfrutarlos. Ahí está. Y hay que yo paso de los morbistas. Y de mi ojo también. Exactamente. Que ahí va, bueno. Ah, mira, este salió hace relativamente poco y hay gente que se pone por criticar y preguntando, oye, la versión de Switch va tan mal. Oye, la versión de Switch tiene problemas. Pero ¿por qué no dicen, oye, la versión de PlayStation 5 tiene problemas? ¿O la versión de PlayStation 4 tiene problemas? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué tienen que ir siempre, no? A por Nintendo Switch. Siempre, siempre es lo mismo. Oye, es que hay problemas en Nintendo Symphonia. Switch. Ya por fin. Es una locura esto. No sé. Con caja de cartón muy chula. Sí, es una caja de cartón. Creo que dentro, si no me he equivocado, incluye una caja metálica. Sí, caja metálica. Entonces vamos a ver. Pegatinas. Incluye muchos extras, ¿no? Por ahí. Sí, un montón de cositas. Sí, vamos a hacer que una es una pasada, sí. Vamos mira a un poco ahí. Cachadita, también como nos suele pasar aquí. Sí. Con carita sonriente con las cajas de cartón. A ver, no tenemos pero prisa, bueno. Porque aquí a Canarias llega tarda, todo. ¿No? Sí, porque ahora vendremos. Sí, con suerte llega el próximo año, ¿no? Entonces, como tarda tanto. Bueno, no teníamos esa necesidad imperiosa de jugarlo, porque hay más juegos. Dijimos, bueno, pues que lo traigan por ahí. De hecho, y ya cuando llegue. Lo tenemos en. ¿En GameCube? GameCube. Hay gameplay en Advent Retro Games. Si alguien lo vio en Advent Retro Games, hay gameplay de Tales of Symphonia. Exactamente. Y aquí tenemos la caja metálica. Y sí, vienen aquí las cositas. ¿Tiene la caja metálica? Mira cómo viene la caja metálica. ¿Eh? Mira cómo viene la caja metálica, no, viene destrozada totalmente. Viene abollada. Es verdad, viene toda. Viene totalmente abollada. Toda rota. Toda rota, sí. Esto, ¿qué, desastre, ¿eh? ¿Qué es un desastre? Es verdad, está abollada, sí. Es cosa, evidentemente, de carita sonriente. Que ya de toda no es sonriente. No es sonriente, no. Pero a nosotros nos da igual.
Hay gente, tío, oh, mira qué desastre, Se mira el puede canal. arreglar. Me han hundido la infancia, me han hundido la Sí. vida. Venga, hombre, tampoco exageres. A nosotros, a ver, las cajas metálicas ya lo hemos dicho. Sí, podría haber llegado perfectamente. Y por lo que sea, se nos cae al suelo, se abolla fácilmente. O pones algo encima, lo que sea. Entonces, las cajas metálicas a nosotros no nos hacen gracia. No, la verdad que no. Sí, son bonitas y tal, pero es que se estropean con muchísima Se facilidad. descascarillan o se Se abollan como ha descascarillan, pasado. se abollan. Y luego no se puede ni Entonces, cerrar. Bueno, sí se puede cerrar, mira. no, cerrar sí se puede cerrar. Lo único que está abollada, Por de ah, ¿vale? no, no, por detrás no se puede cerrar. Por eso, por O cierra detrás. por delante o cierra por detrás, pero no, no puede Exactamente. cerrar los dos No, no, lados. es porque está abollada y Pero entonces bueno, no sí. cierra La verdad que bien. es muy bonita la caja, eso sí, podemos decir que es muy, muy bonita, está chula. Como todas las cajas metálicas Sí. son bonitas en Sí, realidad, pero al final lo importante es el pero lo juego. importante es el Lo cartucho. importante es el El cartucho. cartuchito, poner el cartucho y Y jugar, jugar, que que es eso no lo puedes la hacer clave. en Play. Entonces, Nintendo Switch, la versión de Nintendo Switch tiene algún problema. Todos los juegos tienen problemas y todas las Sí. versiones tienen problemas, sí. ¿Qué ocurre? Que tienes la ventaja de que no tienes que instalar ningún juego. Exactamente, que puedes jugar en modo portátil. Ahí Así que un está, así de juego que no claro. estaba en modo portátil. Claro, es que GameCube no tenía no modo lo portátil. podías jugar en modo portátil. Aquí vienen unas postales muy bonitas también del juego, que ya saben los diseños y también el Sí, estilo con ese artístico toque anime, de este ¿no? juego, este estilo artístico anime es muy bonito. Y luego vienen pegatinas también. Aquí tenemos, por lo menos las pegatinas han sobrevivido y Bueno, menos mal, no menos están mal. arrugadas. Aquí tenemos las pegatinitas, un montón de ¿Vale? personajes y un montón de pegatinas muy chulas, muy bonitas. Muy bien. Una pasada, ¿Oh? muchas ganas de jugar. Hombre, Que Tales of por supuesto. Symphonia Remaster, que pues ya saben que nos encantan. Pues los Sí. remake, remaster ports, lo que sea, me da igual porque algunos decían, no, es un remake, es un remaster, no sé Hombre, pero qué. es que, vamos a Bueno. ver, vamos a ver. Aunque se haya abollado la caja metálica y todo eso, pero no sé. O sea, lo importante es eso, coges el cartucho y te pones a jugar. Más Exacto. jugar y menos discutir a lo tonto, ¿no? Exacto, y menos perder el Bueno, tiempo. vamos a ver. Vamos con Bueno, si el. quieres, o si quieres mostramos lo Ah, que tenemos venga, por fuera, porque tenemos de sí. tienda un Venga, juego también que ha vamos. salido hace nada de plataformas, que apoyamos también de día uno, lo habíamos Sí. nombrado también en el vídeo de lanzamiento y que sin duda lo íbamos a apoyar y cuanto antes Sí. traer, porque se puede jugar en cooperativo, no, este solo es de un Sí, es de un jugador solo jugador, y sí. se trata de Clive and Branch. Y es que espectacular como luce este juego, échenle un vistazo cuando lo traigamos también, Sí. porque es muy muy bonito. Y además con un conejito ahí, que me Que recuerda es un un juego de poco. plataformas en tres dimensiones, Sí, me recuerda a ¿vale? Alicia en el País de las Maravillas con el conejito con el También. reloj y tal. Sí, la verdad es que eso. No sé si el tiempo El tiempo es lo clave. podremos manipular en este juego. Por lo menos ese reloj así de bolsillo. Pues sí, bueno, no sé, induce a eso, ¿no? Qué guay. Y eso, lo hemos nombrado varias veces. Sabemos que, por ejemplo, Fernando, hombre, no se Ha pudo caído, resistir. sí. No se pudo Porque se lo resistir. enseñamos que lo habíamos conseguido Claro. y está a un precio perfectísimo porque es un juego que es indie, que ¿Qué ya saben excusa puedes que poner? no pueden poner Nada. excusas y es una maravilla. Dice aquí, una aventura a través del tiempo y el espacio. Clive and Branch es un juego de plataforma 3D que nos presenta a Clive, un conejo, y Branch, su compañero más mono. Tu aventura te lanzará a través del espacio y el tiempo en una nevera de los años 50 en una heroica misión para detener al tiránico Doctor Daucus y Ah, frustrar sus bien. diabólicos planes. Vale, Tiene genial. muy buena pinta esto. Maravilloso. Y a ver, bueno, miren, tiene utilizado y un manual. Sí. Espectacular, qué maravilla lo que incluyen los juegos indie siempre con mucho cariño. Numskull Games, detrás de la distribución, Sí, que toda la Meridian gente está Games en también, ¿no? O Meridian. sea, eso es Exacto. importante. Esperamos que apoyéis este juego, pero es que sobre todo, lo que decimos, es que apoyéis el gameplay en el canal. ¿Somos Exacto. pesados? Sí. Sí, lo Sí. reconocemos. Pero es que es eso. Es que es eso. No sé, si no, Qué luego la guay. gente no se entera de que hay gameplay. Entonces, oye, hay que ver los gameplays. ¿Tenéis gameplays en el canal? Claro que hay gameplays. Sí, Si es que hay un montón de muchísimo. gameplays. Y traeremos este cuanto antes para que lo vean, Clive and Branch, porque les puede gustar, les puede llamar la atención. Si les Claro. gusta la plataforma, imprescindible, Sí, sí. no, no, totalmente, Por cierto, totalmente. un bonus enseñar que en Sí. un anterior unboxing que mostrábamos Octopath Traveler 2, porque lo apoyamos reservadísimo y no nos había llegado la caja metálica, y esta sí que está perfecta porque esta es de tienda. Enseñábamos antes la de Tales of Symphonia abollada, pero esta está perfecta y es muy bonita. Esto Sí. es una preciosidad de caja, que además el interior está también utilizado muy bonito. Y aquí sí que tenemos un ejemplo de caja metálica estupenda. Sí, que por lo menos el interior está utilizado, El ¿no? interior Es está muy muy bonito. bonito, Pero es sí. eso, igualmente. O sea, también se puede estropear, se puede abollar, descascarillar y eso.
Entonces, sí. Bueno, nosotros realmente lo que nos interesa es el juego, es el cartucho realmente. Sí, sí, que ¿no? Y ya jugar. Vamos, lo estarían sobre todo disfrutando. Claro. Este Octopath Traveler 2, que igual que el primero, es una maravilla también. Y ojalá venda mejor que vender primero. No creo. Y está vendiendo muy mal. Yo creo que venderá más que la gente que haya visto el gameplay o el directo que hicimos de Octopath Traveler 2 en el canal. Eso seguro. Sí. Porque no le interesa a nadie. Aunque luego hablen muy bien, luego realmente no está vendiendo como merece. Ojalá Octopath Traveler 2 venda más. Es una pena. Porque y todos estos juegos, porque Tales of Symphonia, muchos hablan de él, pero luego no lo apoyan tampoco. O sea, ay, es que es eso. No, es una maravilla. Yo lo jugué en su día. En su día, ya no lo quiero. Pero dile a la compañía que saquen más juegos así, yo qué sé. Claro, apoya para que saquen más remake, remaster y ports de todos los juegos. Venga, ponemos a ver esta caja grande. Con el cajón este. Caja sorpresa. A ver qué sale por aquí. Y tenemos otro juego también por fuera de tiendas para después al final. Y vamos a ver qué contiene esta caja gigante que queremos quitarnos las de en medio, vale, como siempre. A ver. Bueno, que aquí hay un montón de cosas, ¿eh? ¿En serio? Sí, venga, lo vamos a mostrar así, así, de claro. A pelo. Y ahí tenemos, ala, mira qué maravilla. ¡Valis! ¡Toma ya! ¡Fantas Soldier Collection! Muy bien, Valis. Este también es un juego clásico. Es un recopilatorio de tres juegos, que creo que estos tres son las versiones de PC Engine, la PC Anginas. Si no recuerdo mal. The Phantasm Soldier Collection, ¿verdad? Sí, es de Valis, y entonces creo que es el 1, el 2 y el 3. Y al final, ¿qué es? Pues un juego de plataformas en 2D. Vas de izquierda a derecha y vas atacando a los enemigos. Ya está, así de fácil. Vale, mola. Tiene ahí, hombre, un toque, pues por supuesto, japonés, ese toque anime también. Que bueno, pues... ¿Estilo artístico? Sí, ese estilo artístico chulo que... Mira, nosotros no habíamos jugado jamás, ¿no? Juegos de esta saga. Así que pues, nos vamos a estrenar con este Valis. Parece brillante este recopilatorio. Y nos parece estupendo que traigan juegos en formato físico en recopilatorio, gracias en este caso a Limited Run Games. Sí, y Edia que... Bueno, Edia. No sé si tienen los derechos o de alguna forma... Sí, era de serie, pero la que aparece en el interior me parece feísima, la verdad, sinceramente. Sí, la verdad que es un poco... No, me parece como más lúgubre, más triste, más... Entonces, sinceramente, no sé, yo prefiero la otra que por lo menos... Vamos a darle la vuelta, pero luego la cambiamos. Es que es como más lúgubre, es que parece que está en un cementerio. Es que es como más clásica, porque así es como, no sé... Esa yo creo que era, no sé si era la portada americana en su momento del juego, no lo sé, de alguno de los juegos, pero hombre, es que parece, yo qué sé... No sé qué ha pasado ahí. Ya, la verdad que no me gusta mucho, pero bueno. Y aquí tenemos el manual que está en inglés, pero bueno, que no hay ningún problema. ¿Vale? Los juegos seguramente están en inglés, pero se disfrutan igual. Vale. Traeremos gameplay de la saga Valis, de estos juegos de recopilatorio. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí, mira, aquí tenemos otro, ¿eh? Estos son los Reyes Magos. Hombre, ahí está. Hombre, claro, es que es un cajón, es lo que... Luminous Avenger X, Gumball Chronicles. Y X2. Sí, es que en el lateral se ve mejor. Ah, es verdad, sí. Vale, es que tenemos lo que sería la primera parte. Gumball Chronicles. Por ahí, que tenemos que traer gameplay. Y bueno, esta es la segunda parte. De hecho, tenemos que traer gameplay de la saga Gumball, que tenemos ahí varios títulos. Qué y guay. Próximamente, en Atma Games, aquí en Atma Games, traeremos gameplay de todo. Vale, poco a poco, no nos da la vida, o sea, no podemos traer gameplay todo de golpe, en pero. Día. Exactamente, pero traeremos gameplay. Así que os esperamos en el gameplay. En los gameplays, claro. Hombre, eso en los gameplays. Son varios gameplays. Si solo veis unboxing, sois morbistas. Exacto. Y morbistas en el mal sentido. Bueno, es que no tiene buen sentido ser morbista. Te mueves por el morbo, te pasas por un unboxing de gente que ni conoces. Oye, a ver qué se han comprado, a ver cuánto han gastado, a ver qué tal. ¿Cuánto les costó? Lárgate de aquí, déjanos tranquilos, hombre. Y aquí está el interior utilizado también muy bonito. Inti Creates está detrás de la distribución. No, detrás del desarrollo. Ah, del desarrollo. Sí, bueno, de hecho creo que sí, también distribución, perdón. Sí, desarrollo y distribución creo que son los dos. Vale. Pero Inti Creates, la verdad que son unos genios de juegos así en 2D, ¿no? Una pasada. Mola mucho este Gumball Chronicles Luminous Avengers X2, Y X2. Que serían 9-2, ¿no? Más o menos. Sí, no sé por qué le pusieron el X. La verdad pero bueno. Es que me confunde. Pero bueno, que está. Tiene muy buena pinta, que lo traeremos en gameplay de un solo jugador. Vale. Para que lo vean con nosotros y lo conozcan. Y todos los de la saga, que decíamos, que seguiremos trayendo gameplays de toda esta saga de Gumball.
Y antes de seguir con la caja, porque todavía la caja tiene sorpresas, vamos a mostrar otro que tenemos por fuera, que también es de tiendas, que salió también hace poco y que lo encontramos de ofertilla a un muy buen precio, porque salió a un precio bastante elevado que no considerábamos conseguir. No. Pero un día concreto pasamos por la tienda, lo vimos a un precio que dije, es que no, es imprescindible de tener este juego. Es una saga que tiene muchas entregas. Es un juego que salió hace poco de esta saga que tiene muchas entregas y que teníamos muchas ganas de conocer y de disfrutar. Así que, pues aquí lo tenemos ya, que muchos de ustedes sabemos que sí lo tienen. Dragon Quest Treasures. Exactamente, ya trajimos la demo completa al canal. Y la verdad que, bueno, pues sí, nos parece muy chulo. De hecho, a mí personalmente me sorprendió. O sea, después de jugar la demo, digo, oye, pues mira, pues sí, ¿no? Está sí, interesante. Anotado en la lista anotado infinita. Anotado en la lista infinita, ¿no? Pero ya por fin pues lo conseguimos. Exacto. Por eso, porque estaba a un precio muy, muy bueno. Porque cuando lo habíamos visto a precio de salida, la verdad que nos consideramos que estaba un poco elevado para exacto. nosotros. Sí, esa decisión. Y además es eso, ¿no? Es un, no es una entrega, lo que se suele decir, ¿no? Una entrega numerada, una numerada. Entrega principal, ¿no? Dentro de la franquicia, pero es que tampoco lo necesita, ¿no? No. Al final, creemos que es eso, que es un muy buen acercamiento, muy buen punto de partida, igual que pasó con el 11, por ejemplo, para acercar, para introducirse en la saga. La saga Dragon Quest. Interior no utilizado, cajas blancas S.A. Es Square Enix. Enix no se gasta los dineros aquí en imprimir nada dentro de la caja. Tienes el cartucho, metes el cartucho y juegas, no tienes que instalar nada, seguimos eso repitiendo. Sí. Seguimos repitiendo que con consola Switch, de videojuegos. Consola de videojuegos, metemos el cartucho, no hay que instalar y a jugar, y que lo traeremos de nuevo, porque ya recalcamos de nuevo que trajimos la demo y que tenemos que traer pues ahora con el juego. En si alguien, si alguien lo verá, si alguien lo ve, si alguien lo quiere ver aquí en el canal, que ¿no? Sí, que lo vean de nuevo porque, y que lo hayan visto, que si no han visto el gameplay. Sí. Oh, cuidado, que me gusta la gente de los spoilers. Es ¡oh, verdad, no, que me hacen spoilers! Yo, o sea, yo me he visto el tráiler, pero no quiero ver el principio de ese juego porque me hacen spoilers. No. Pero si ya en el propio tráiler estás viendo cosas de la demo, o del principio del juego, entonces ¿qué hablas de spoilers? Sí. Entonces, ¿es que directamente no quieres ver los vídeos de Atma Games? Pues no te pases por este canal. No, por ninguno de los vídeos. No te pases por este unboxing, no te pases por ningún unboxing de Atma Games. No. Fuera, fuera. Y aquí dice, adéntrate por cierto en Draconia, con total libertad en busca de un sinfín de tesoros. Los sueños de dos hermanos, caza tesoros, se hacen realidad cuando aparecen en la mágica y misteriosa Draconia. Eric y Mia, siempre acompañados por los monísimos Púrsula y Porco, se aliarán con un montón de monstruos para encontrar tesoros muy preciados. Maravilloso. Dragon Quest, tres tesoros. Efectivamente. O sea, que hay que encontrar los tesoros. Y esto es una pasada de juego también. Vale, ganas bueno, de vamos a mostrar ahora un recopilatorio para un PC capado. Aquí es que no, ¿por qué sale en su consola? Porque no sale en consola de videojuegos. En su momento salió para, bueno, salieron, es un recopilatorio de dos juegos clásico para consolas de videojuegos. Pero ya, pues eso, ahora mismo está disponible para un PC capado. Y es el juego que, aunque en su momento nadie lo tuvo, o solo lo tuvieron dos gatos, hoy en día es el juego de la infancia de todo el planeta Tierra. Sí. Menos el nosotros. Juego de la hombre, reconocemos que nosotros no. Nosotros no, pero el 99% de la gente, tú buscas en YouTube este juego y todo el mundo va a decir, oye, sí, yo lo jugué en mi infancia. Exacto. Es el mejor juego de la historia. Y de la saga. Y, hombre, es una saga muy amplia de la saga Castlevania y que tenemos Castlevania Requiem, Symphony of the Night, Rondo y Rondo of Blood. Es un recopilatorio de dos juegos, de Symphony of the Night y de Rondo of Blood, ¿no? Sí. El Symphony of the Night. Pues salió en PlayStation y en Sega Saturn, que se le olvida a mucha gente. No fue un exclusivo de PlayStation, salió también en Sega Saturn y hay gameplay. Hay gameplay de la versión de Sega Saturn, gracias a japonesa. Fernando Sega Saturnero. Exacto. La versión japonesa en Sega Saturn es la única que hay. Y hay gameplay en Atma Retro Games con motivo del Atma Retro Win del año pasado, 2022. Si alguien lo quiso ver, pues gracias. O y si no, pues a echarle un vistazo porque está ahí subido en Atma Retro Games. Sí, y traemos esta versión hombre, también por supuesto, de PC por capado supuesto. PlayStation 4. Y de Rondo of Blood, sí es cierto que lo jugaste tú, si no recuerdo mal, cuando estuvimos probando, hicimos ese directo de la PC Engine, es la verdad. PC Anginas. Sí. Esa Core Graphics Mini o Turbo Graphics Mini, hicimos un directo y al final de ese directo
jugamos a ese Castlevania Rondo of Blood, que le estuvo dando caña a Fátima, sí, y la verdad que se le dio bastante bien, ¿no? Se me da bien, sí, Castlevania, la verdad que no es una saga de mi infancia, porque lo digo así, no, ni mía tampoco. Mucha gente de la que lo dice tampoco, pero se me da... Y habrá gente que diga, no, es un juegazo, sí, es una joya, es el mejor, son joyas. Mejor juego de la saga. Es el mejor juego de la saga, es el mejor juego de la historia. Sí. Eso es una maravilla, aunque yo lo no tengo. Lo jugado nunca. Yo me compré en su momento la versión de PlayStation 1, aquí la tengo, yo presentada. Lo tengo presentado. Yo tengo la no sé qué, yo lo importé. Pues felicidades, venga, eso, un aplauso, te damos ahí encima una palmadita en el hombro y hasta luego, ala, fuera, lárgate de aquí. Limited Run Games, sacando en formato físico estos ¿sí? juegos, y además con esta calidad de interior utilizado, que además es, ¿sí? No es reversible, pero bueno, está utilizado. No, pero interior usado, vamos sí. Vamos a aquí el hombre. Disco, ¡buah! Que en el disco este, pues no sé si, sí, pues supongo que estará todo el juego aquí. Sí, no, sí, bueno, a ver, en principio sí, habrá que instalarlo, esto está claro. Habrá que instalarlo porque es un PC capado. Limited Run hace bien las cosas, pero no puede hacer magia. Magia de... No puede hacer magia. Transformar el PC capado en bueno, consola, no. Y te incluye un póster. Un póster. Que bonito. Aquí, claro, este creo que es el de Rondo of Blood. Bueno, hay una mezcla, yo creo que muestran ahí. No sé si se ve. De Rondo of Blood y el de Symphony of the Night. Sí, por ¿vale? otro lado es una blanco. Fusión. Sí, claro. Exacto. Pero está muy bonito. Está, está chulo. Está muy bien, ¿no? Y se agradece eso. Los detalles que añaden en las versiones de Limited Run Games, pues es un póster. Y además porque utiliza las pestañitas, que para algo están las pestañitas. Exacto. Y compramos la versión de PlayStation 4 de este PC capado porque el juego es que ni siquiera en formato digital está en Nintendo Switch. Que no entendemos por qué. No entiendo por qué. Debería estar. Ahí Konami. Sí, Konami o... Konami. No, es Konami, es Konami. Porque Limited Run simplemente coge los juegos que están... En esa plataforma, en digital, si no están, ellos no te lo pueden sacar, o sea, tienen claro. que estar pues entonces, en el formato. Sí. Entonces, Konami, hombre, Konami, ¿por qué no confías en una consola de videojuegos? ¿Por qué te has ido a los PCs capados? Ay. No se entiende, no Konami se entiende. Konami capada. Konami capada, claro. Sí, sí. Así que traeremos que compañías de capadas. De estos Castlevania, de este recuperatorio de Requiem, y muy atentos wow. aquí a Alma Games o Alma Retro Games, porque son juegos retro, así que seguramente será en Alma Games. Alma Retro Games, aunque la gente solo lo quiera ver en este unboxing y ya está. Simplemente por el morbo, tal. Y para presumir, yo lo tengo. Cuidado que yo lo tengo, profe, yo lo tengo. Yo lo tengo, profe. Yo ya lo está. Jugué. Yo lo jugué. Me largo. Bueno, me largo de hecho viene, por cierto, la cartita esta de Limited Run. Que vienen de todos los juegos siempre, ¿no? Vale. Bueno, este es el que vamos a mostrar ahora, que viene muy bien protegido. Bueno, cuánta burbuja. Y es que es un indie. Es un juego indie, juego de plataformas, y bueno, no podíamos dejar escapar esta ocasión. Oh. Y es este de aquí, Astalon, ¿no? Astalon, Tears of the Earth. O sea, Lágrimas de la Tierra. Las Lágrimas de la Tierra, y estamos bonito. Hablando de un plataformas en 2D... Hay, bueno, hasta lo que tenemos entendido son tres personajes que creo que podemos cambiarlos sobre la marcha y podemos pues eso, utilizar sus características, sus habilidades. Y es eso, es un juego indie con esa estética imitando, ¿no? El juego retro. Y bueno, creemos que es pixel art, nos parece precioso. La portada, la contraportada, nos parece precioso. Una estética muy muy bonita. Ahora vamos a enseñar todo lo que contiene esta edición porque encima es tocha. Y tiene muchas cosas seguro muy interesantes y compensadas desde luego el precio. O sea, el precio no, lo que vale en este totalmente, juego. Totalmente. De hecho, seguramente es más cara la versión de Castlevania Play 4 que no tenía, bueno, tenía un póster y el interior utilizado, pero esta que tiene muchas cosas seguro que costaba lo mismo. Y con todo lo que contiene está más que compensado, vamos. Sí, no, exactamente. Y la verdad que nos parece... O sea, el juego es muy bonito. A ver, hay un montón de juegos, hay un montón de plataformas en 2D, pixel art. Es que hay un montón. Muchísimo. Pero evidentemente, pues eso, priorizamos a aquellas que nos llaman más la atención o que de alguna forma, oye, mira, conectan mejor con nosotros. Y claro, vimos esto y dijimos, oye, pues venga, vamos a apoyarlo. Apoyar porque nos parece indie, genial, ¿no? A tope. Nos parece muy chulo, ¿no? Sí, este es el interior. Y bueno, pues eso, vendrá la caja del juego y algún extra, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por ahí. Pues tenemos el juego y tenemos... Sí. El soundtrack. Pero el soundtrack muy, muy bonito. Es que tenemos varios discos aquí. Sí, lo voy a ir abriendo mientras tanto. Y aquí viene como un imán. Sí, ahí tenemos como una especie como de imanes, ¿no? Ah, qué guay. O sea, podemos formar nuestra escena... Sí. Con imanes. Bueno, esto es una escena con 6 imanes también. Y la propia escena es un imán, porque por detrás es... Se caen, pero por detrás es negra. Hombre, claro, sí. Se caen porque no caben todas, pero vamos. Exacto, porque no pueden
no hay espacio suficiente para ponerlas todas. Para todo el personaje. Exacto. La idea es ir cambiando. O sea, pones ahora esto, luego pones otro. Qué bonito. Y la verdad es que eso está muy bien. Qué original esto, me gusta. Sí. Se puede ir cambiando así, pones más. Sí, la verdad que está muy bien. Y bueno, esto es precioso. Esto es una maravilla. Porque nosotros, es cierto que nos ponemos ahí bandas sonoras en el coche, sobre todo, para ir escuchando, ¿no? Sobre la marcha. Y la verdad que nos parece genial. Mira todas las canciones que incluye, porque tiene un montón de discos. ¡Qué pasada! Y tenemos ahí, pues eso, una cantidad bestial, ¿no? Por cada personaje, como decía, son tres personajes. Aquí viene un disco por cada personaje, así editado, pues en el propio disco. Sí, exacto. En el CD. ¡Qué bonito! La verdad que es una pasada. Y bueno, luego aquí tenemos, es una caja del juego, ¿vale? La vamos a ir abriendo, a ver si se puede abrir. Sí, sí. Puede abrir. Vamos a enseñar el libro de arte también, que es bastante tocho. Vale. A ver, ¿alguna página? Bah, es que es una pasada, ¿no? Ver así el arte que se ha ido... ¿Cómo se ha ido haciendo el juego? Sí, haciendo un videojuego, ¿no? Y es enorme este libro de arte, es que es como un libro. Es una pasada. A pesar de ser pequeñito, así como de tamaño, pero luego tiene un montón de páginas. Y además tienes alguna explicación en inglés y te van explicando pues parte del desarrollo del juego. El logo de Astalon, exactamente, como lo han ido un poco evolucionando y para elegir un poco es una pasada este tipo de cosas. A nosotros nos gustan. Hay entrevistas también, entrevista y al final... a los desarrolladores. Esto es genial. El arte y la creación de Astalon. Qué pasada, que es de agradecer. Y esto. Aquí tenemos el juego. El juego que quitamos el precinto porque hay que precintarlo para jugarlo. Aquí tenemos la portada, que me es muy chula también, igual que la caja de cartón. La contraportada. Y seguramente el interior está utilizado, ¿eh? Porque seguro que. Sí. Ah, mira, y te viene ahí un manual, ¿no? Un manual de instrucciones. O sea, qué genial. Ahora lo enseñamos. Pero interior utilizado muy bonito también. Pues qué edición más preciosa. La verdad que bastante, bastante completa, página. Y es eso, es que seguimos insistiendo en que en su momento te compras Halo Infinite, o te compras Horizon Forbidden West, o te compras Gran Turismo 7, o te compras el Gears 5, y no te gastas un pastizal. ¿Para qué? Para meter el disco, tener que instalarlo y esperar 3 horas a que se descargue la actualización. Y en cambio, por el mismo precio, o menos incluso, tienes una edición preciosa. Con soundtrack, con mucho con cariño. Libro de arte y con libro de arte, con el juego completo, sin necesidad de instalar. O sea, con imanes. Como tiene que ser. Y la gente no premia esto. O sea, no apoya esto, apoya lo otro. Ya. Se tiran piedras contra su cabeza. Contra y su luego dicen, claro, dicen, no, esto es el GOTY. Es el GOTY. Tapado totalmente y que se tiene que actualizar, ti, instalado y para ti. Hay muchísimos juegos. Claro, entonces y eso no son, podemos son elegir tonterías. Solo uno. Lo de GOTY, eso. Son tonterías, estupideces. Seguimos recalcando claro que se olviden de eso. Es hay muchísimos juegos, valores juegos indie como Astalon, Tears of the Earth, como este juego, que traeremos en gameplay para que lo vean. Hombre, evidentemente. Y vean los gameplays para conocer los juegos. Y que si no lo encuentran en físico, porque algunos dirán, no, ya eso no lo pasa nada, jugar, hay más juegos. No pasa nada, hay más juegos. Hay más y si no, en digital. Porque exactamente. Que Astalon, porque ya lo dijimos antes con Castlevania Requiem, que también lo da todo físico, Limited Run Games, estos dos son de Limited Run Games, pues Astalon sí que está en formato digital en Nintendo Switch, porque este, como no estaba, que ya lo explicamos, pues por eso hemos apoyado la versión de PlayStation 4, pero Astalon sí lo tiene en Nintendo Switch en digital, si no lo consiguen en físico. Fácilmente. Así que un montón de jugazos que hemos hecho en este unboxing de hoy vamos a repasar. Astalon Tears of the Earth con esta edición chulísima. Hombre, una maravilla, Con el manual. Castlevania, Requiem Symphony of the Night y Rondo of Blood, efectivamente. Dragon Quest Treasures. El Valis, este recopilatorio también de Valis. Ah, es verdad, Valis 1, 2 y 3. Fast Times Soldier, ¿no? Sí, el Soldado Fantasma, ¿no? Fast Times Soldier Collection. La colección de Soldado Fantasma. Sí. Clyde on Range, un juego de plataformas. Hombre, maravilloso. Muy interesante. Wow. El Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, que lo traeremos de nuevo porque trajimos la demo. Ya está la demo completa en Atma Games, lleva ya un par de semanas por lo menos, así que muy atentos. Metaloid Origin, qué ganas de que saliera este juego en físico también, otro indie que habrá pasado desapercibido. Heaven Dust Collection, un recopilatorio de Heaven Dust,
que trajimos ya gameplay del segundo y ¿sí? que tenemos el primero también digital. Ya lo decíamos, tenemos los dos en digital y lo hemos apoyado, exacto, en formato físico gracias a Super Apoyen Rare los Games. Gameplays, apoyen los gameplays. Apoyen los gameplays del canal. Exactamente. Por aquí, ¿no? Todavía quedan. Queda también este Gumball Chronicles Luminous Avengers EX2. EX2, eso, perdón. Exactamente. Que este también pues habrá pasado desapercibido. Sí. Y bueno, está el Tales of Symphonia, pues caja metálica Abollada Edition. De Octopath Traveler 2, por también. Cierto. Y sí, la caja abollada ¿no? Tales of Symphonia Remaster. Abollada Edition. Esa, bueno, habrá más gente que la tenga, pero... Pero bueno, eso es maravilloso. Abollada Edition, pero que tenemos el juego, el cartucho, con todo lo que incluía esta edición estupenda. Y que es un juegazo, que lo tenemos también en GameCube. Lo hemos apoyado de nuevo porque viva los remaster, remakes y ports. Se agradecen muchísimo. Así ¿sí? que bueno, este es el repaso también rápido de este unboxing de hoy. Que esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido, claro, sobre todo. Pero sobre todo que vean los gameplays con nosotros. Súmense a los gameplays, súmense al resto de contenido del canal. Que subimos vídeo diario sin falta aquí en Ant-Man Games a las 4 horas canarias en estreno. Y en Ant-Man Retro Games, que es nuestro canal retro de vídeo, a las 6 horas canarias. Lunes, miércoles y domingo los esperamos también por allí. Denle a me gusta, comenten, suscríbanse, cualquier apoyo que quieran hacer al canal es bienvenido, y bienvenidos los nuevos que se quieran quedar para disfrutar de la experiencia almánica al completo. También hacemos directos martes y sábados en Twitch, los esperamos por allí. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. Y hay que dejar el morbismo, hay que dejar de ser morbistas. Y jugar más. Y jugar más. Menos hablar, más jugar y menos ser morbosear, morbosear. Morbosear.